Hoy vamos a poner a prueba Tone Transfer, la inteligencia artificial de Google capaz de convertir cualquier sonido en algo completamente nuevo. ¿Cómo? Vamos a ver qué tal funciona y si podemos lograr buenos resultados. Ah, ¿y te dije que es completamente gratis? Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? Esta tecnología está desarrollada por el equipo de Magenta y Google AI. Básicamente te permite convertir un sonido como una capela, el sonido de unas aves o cualquier otro instrumento en algo completamente nuevo, pero logrando conservar la tonalidad, la velocidad y la expresión, convirtiendo eso en el sonido de una flauta, un saxo, una trompeta o un violín. ¿Qué? Me voy a dejar de hablar y vamos a ver cómo funciona. En la descripción vas a encontrar el link a esta página. Funciona de manera muy simple. Vamos a dar un clic en Let's Play y acá a la izquierda podemos seleccionar las entradas, es decir, nuestro sonido inicial. Podemos elegir entre una capela, If you could have stayed. Aves, otra capela, un cello sonidos metálicos y el riff de un sintetizador. O podemos cargar nuestros propios sonidos. Eso es mucho, muy importante. Y a la derecha podemos seleccionar el sonido de salida, o sea, en qué se va a transformar. Por ejemplo, probemos, vamos a convertir la capela en una flauta. If you could have stayed. A ver, o sea, es un resultado bastante decente, y lo que me gusta son los detalles, por ejemplo en la respiración, o el tacto con las teclas, o llaves, no sé cómo se llama eso. ¡Ay, qué bruto focalicero! Probemos cómo queda convertir el cello en una flauta. Probemos cómo queda con el sintetizador. Y tal cual como hice con la flauta, podemos probar con un saxo. Con una trompeta. O incluso con el violín. Ya sabemos cómo funciona la página. Ahora vamos a cargar nuestros propios sonidos a ver qué resultados obtenemos. Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Siempre pregunto lo mismo en cada video, en este caso no sé si alguien pueda responder. Pero, ¿conoces algún programa o aplicación similar a esta? Contame en los comentarios, así puedo hablar de eso en futuros videos. ¡Qué agradable sujeto! Para cargar un sonido propio, damos clic acá. Y ahora tenemos distintas opciones. Podemos grabar directamente con un micrófono conectado a la PC o podemos subir una grabación. No tiene que durar más de 15 segundos, sino ellos mismos la cortan. ¿Qué pasó? Vamos a suponer un caso real. Yo en Ableton Live tengo esta pista, en donde quiero agregar un solo de saxo. Sí, en esta parte iría el solo. Acá armé uno con un sintetizador y suena así.
también grabé una versión con mi voz. Bien, vamos a comenzar con la voz. La vamos a convertir en un saxo y vamos a ver qué tal queda. Una vez que seleccione mi archivo, lo va a comenzar a transformar. Va a tardar muy poco tiempo y luego vamos a poder comenzar a probar. Bien, así sonaría mi archivo original. Pe 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 pe. Vamos a ir probando a ver cómo queda convertido en flauta, saxo, trompeta y violín. Sí, es verdad que a veces se le escapa algo y nos genera algún sonido raro. Recuerden que es una inteligencia artificial, así que es normal que no sea perfecta del todo. Mientras más se entrena, mejores resultados logra. Okay. Ya probamos mi voz. Vamos a ver si logra un resultado distinto con el sintetizador. Una vez que estamos contentos con el resultado, podemos dar clic acá y descargar los archivos. Descargamos todo, así vemos qué tal quedó en conjunto con la pista. Ahora sí viene lo chido. Y ahora vamos a ir probando a ver cómo queda con cada uno de los instrumentos. Así sonaría con la flauta. Así sonaría con el saxo. Convertido a trompeta, sonaría así. Convertido a violín, sonaría así. A vos, ¿qué te parecieron los resultados? Contame en los comentarios. Si el video te gustó, dale me gusta, déjame un comentario, suscríbete y activa la campanita. Eso me ayudaría un montón. Y acá te dejo dos videos más que te pueden llegar a gustar. Nos vemos en el próximo video. Yo espero que sí. Chau.